el apoyo del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes, Red Nómada y también pues Buenos Aires, con Gustavo López, un crítico de arte, donde se hace una selección de 20 artistas españoles y argentinos y de alguna manera empieza con el apoyo también de la Cátedra Metro Valencia en Bellas Artes, donde utiliza los espacios del metro en Bailén para exponer para hacer la primera exposición. En este trayecto, en el que es línea Valencia, en este caso Gandía, Buenos Aires, es un trayecto que continúa y estamos en este momento en el trayecto en Gandía. El campus de Gandía tiene una sala fantástica donde se puede ver una representación de pequeño formato sobre papel, donde técnicas de grabado, dibujo, fotografía, de alguna manera dialogan entre sí para expresar pues un modo de vivir, un modo de ser, un punto de encuentro y de diferencias entre dos países. Sign of him, my lord. Harry Potter, the boy who lived. Come to die. Y las reliquias de la muerte, primera parte, només als cinemas. Muchas gracias por estar todos aquí. Es una situación especial y diría que delicada. Por todo ello, hemos creído conveniente convocar esta reunión informativa conjunta a fin de aclarar todos los detalles de esta situación. Mi vida es aburrida y es monótona y siempre pasa lo mismo. Me aburro y estoy muy estresado. Tengo que estudiar física y química y no me entra nada. Puta física y química. Me compro un lápiz nuevo de ojos. Queda bien, ¿no? O sea, esta parte de mi cara es horrible. Tengo dos asignaturas suspendidas y aún no me han acabado de decir las notas y estoy convencida de que tengo en total vuelta. Voy a suspender 4. Es una puta, porque se va a ir toda la mierda. Me encantaría crear una sociedad secreta. Ayer mi madre me pregunta que si me había liado con algún chico y eso, ¿no? Sí, mamá, claro, hombre. Está muy loco. Yo quiero que sea así más romántico, más. No sé, uno el otro, así, con amor y tal. Al final seremos todas las de la clase.
Sí. Sí. ¿Cal? 30.000. Claro. Que alguna cosa algún de pasamos porque se ha hecho un tornado completamente bochos. Deja, cariño, diálogo. Y jefe de la policía. Eso es porque tiene cataratas. Ya empiezan a transmitir, Fermín. Me llamo Gabriel. Ay, es verdad, no nos hemos presentado. Antonieta, Antonieta Gutiérrez. Antonieta. Qué nombre tan bonito. Esa es la mujer feliz que soy yo. Tratada como un trapo. Hay veces que me siento humillada, un cero a la izquierda. Mi marido no me habla, me ordena. Desde que éramos novios que no hemos vuelto a reírnos juntos ni una sola vez. Me gusta cuando me tocas. Pero de cura, Antonieta, joder, de cura. Antonieta, conocerte. Pasar contigo el día de hoy, precisamente el día de hoy, ha sido muy importante. Ay, qué guapos. No hagáis hablar a vuestro padre. Y ahora, cuando salgáis al patio, mirad que estaré en la ventana para despedirme de vosotros. Adiós. Responde, ahí tienes el teatro que has creado. Pues bueno, yo creo que nació hace año y pico, que en un principio solo éramos tres, porque estábamos en busca de batería y fue encontrar a Matías y empezamos a trabajar los temas en serio. Y nada, hasta ahora, hace año y pico más o menos. ¡Esperes! Si miramos atrás, no valdrá la pena. Será tan relativo. Es evidente que está en un estado increíble. O sea, tenemos grupos como Pollock, que nadie sabe dónde va a acabar eso. Tenemos gente pues como Del Dor, Salmatria, Gilberto. Son gente que está haciendo cosas súper interesantes y además está recibiendo buen feedback de la gente y le salen bolos. Y yo creo que no nos podemos quejar porque estamos todos tocando bastante y estamos muy contentos. Queremos que sea un poco un repertorio así coherente con lo que estamos haciendo ahora mismo y bueno, creo que es una oportunidad estupenda para eso, para ir enseñando un poco a la gente qué marcha llevamos y en qué punto estamos, cómo vamos. Hombre, yo creo que los planes de futuro es seguir trabajando como estamos haciendo y tocar lo máximo posible, ¿no? Yo creo que es el objetivo primordial de la banda. Currar y a ver qué pasa.
La peixatera pren paciència amb la cura.